noches. Bienvenidos a esta quinta edición de nuestro programa Voces de la Salud. Hoy estamos en el campus Ciudad de México. Para quienes nos vean hoy por primera vez, tenemos conversaciones profundas con diferentes actores importantes en el sector salud. A nombre de Tech Salud, del equipo directivo del Tecnológico de Monterrey, Felicia, te doy la bienvenida y agradecimiento por estar con nosotros en estos momentos de una conversación relativamente casual. Déjame hacer una breve reseña de tu historia. Realmente lo único que voy a comentar aquí a nuestra audiencia, que Felicia actualmente eres la directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami y copresidenta de la Comisión Lancet de Cáncer y Sistemas de Salud. Has tenido un papel muy importante en diferentes lobbies de cáncer y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, y una trayectoria muy importante en la política pública en México, en Norteamérica, desde el punto de vista de economía y muy particular en los temas de cáncer. Entonces, es un gran honor contar con tu presencia hoy. El honor es mío. Gracias, Guillermo. Bueno, Felicia, a ver, esta, como te comento, es una conversación realmente casual, pero queremos entrar en un par de temas, yo creo que donde tú tienes una expertise importante. Antes de entrar en eso, quisiera que nos platiques tú un poquito más de tu experiencia profesional y por qué has estado, cuál ha sido tu interés particular en entrar en temas de cáncer y sistemas de salud. ¿Cómo llegaste a realmente convertirte en experta en esos temas? Empiezo a lo mejor con la primera parte de la pregunta, que por qué empecé yo a trabajar como economista en temas sociales, en países de bajos ingresos y con poblaciones realmente muy marginadas, porque algo que nunca hemos platicado es que yo empecé como economista laboral trabajando con niños en la calle. En Guatemala, República Dominicana, Bogotá, en Colombia, donde hice mi tesis. Y pues la historia… O sea, ¿físicamente pasaste tiempo ahí? Físicamente en las calles a las 1, 2, 3 de la madrugada. Ah, wow. En Bogotá y en… Sí, sí, sí. Eso era mi trabajo de tesis, de hecho, era con niños de la calle. Entonces, sí, eso es lo que yo hacía. ¿Y tu tesis fue de dónde? ¿De un programa en maestría o de bachelor's, de licenciatura? No, eso lo hice para economía en Harvard. Ah, bueno. Mi tesis en Harvard, en economía, cosa que los economistas no querían aceptar como economía, pero tuve la gran suerte, Guillermo, de que ahí en este momento, quien estaba enseñando parte de economía era Amartya Sen. Entonces Amartya me tomó bajo sus brazos antes de ganar el premio Nobel, y Amartya dijo, eso sí es economía. A wow. Todos los economistas importantes ahí en el departamento, él me salvó. Y sí, hice mi tesis trabajando con niños en la calle y diferentes temas. Uno era porque no había niñas en la calle. 80% de los gamines que ves, así se llaman, en todos los países son varones, son niños. Interesante. Bueno, ahora me tienes que explicar por qué no hay mujeres. Bueno, cuando me preguntaron, ¿por qué? Dije, pues porque así es. Y me dijeron, no es así. Obviamente no es así. Las niñas entran y salen. Es otro tipo de abuso. O viven encerrados en casas, las mandan en abuso sexual, en bordeles, las trafican más. Las niñas no se quedan en las calles, pero lo que sufren puede ser aún peor de los varones, que tienen cierta libertad, se defienden hasta cierto punto. Es lo que los niños que no veamos son los que más sufren. Oye, ese tema es súper interesante. A lo mejor luego tenemos que platicar más, porque la pregunta es cómo lo resolvemos. La pregunta es cómo resolvemos, y de hecho tampoco hemos hablado de que tengo otra comisión Lancet. También estoy enfrente de una comisión Lancet que busca trabajar el tema de abuso contra niños y niñas y contra mujeres. Y pues eso es otro tema, a lo mejor para otro momento, gender-based violence. Pero sí tengo dos comisiones Lancet en este momento. Pero me metí en estos temas por una cuestión muy personal, que mi papá fue sobreviviente de los campos de concentración donde mataron a toda mi familia. Mi papá tenía 15 años cuando entró a Auschwitz y salió a los 20 años. Entonces decidí que tenía que hacer algún sentido de todas estas pérdidas que habíamos sufrido, y decidí trabajar con jóvenes en alto riesgo, y así llegué a niños de la calle. ¿Y el de Auschwitz fue a Canadá directamente, o tú creciste en Canadá? Yo nací en Canadá.
Mira, él salió, de hecho, en Alemania. Mi papá lo movieron de campo en campo. Es por esta razón que sobrevivió. Entonces, finalmente se escapó unos días antes de la liberación de Dachau. Pero ya en Alemania, y eventualmente ganó una beca del gobierno de Canadá como sobreviviente y tomó el primer barco y se fue para Canadá. Wow, esa es una historia muy importante y aparte, yo te voy a decir, yo he tenido un interés muy particular en tratar de entender cómo la gente que ha sobrevivido todas estas atrocidades eventualmente son tan exitosos. Es un poquito como el efecto también de distinto, ¿verdad? Pero un migrante, alguien que ha sufrido tanto y sale adelante, hay características particulares de la gente que los hace ser muy exitosos, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma esa lucha constante forma un carácter, una personalidad que te hace distinto a los demás y te da pues unas ventajas importantes en la vida. Ojalá que no, pero sí. Eso me lleva a decir algo sobre el cáncer, que es toda esta etapa de lo que llamamos sobrevivencia, porque a mí no me gusta mucho la palabra survivor, porque entonces los que no sobreviven, el fracaso no es no sobrevivir. El fracaso es si no luchas o no puedes luchar o no tienes el derecho o la oportunidad de luchar contra el cáncer. Pero toda esta etapa que llamamos sobrevivencia es poco estudiado todavía, los tratamientos no están ahí, pero como parte de lo que es el continuo de la enfermedad, la trayectoria para los pacientes de vivir el cáncer es súper importante. Entonces, es algo que me llama mucho la atención porque la sobrevivencia no es realmente éxito, es que te toca y exitosamente buscar vivirlo. Aprender a vivirlo, aprender a llevarlo de la mejor forma. Hoy, bueno, vamos a entrar a ese tema importante, Cancer Health Systems. A lo mejor el tema de niños de la calle es súper interesante, pues es una problemática real pues para México y para muchos países. Pero antes de entrar directamente, Felicia, no estoy seguro que los estudiantes, los residentes, el público nos está escuchando, tenga una claridad de lo que son The Lancet Commissions. ¿Por qué no nos platicas por qué Lancet creó The Lancet Commissions, qué es lo que hacen y qué es el impacto que buscan lograr? Antes de que hablemos específicamente de Lancet Commission on Cancer and Health Systems. Y de cómo llegué a trabajar el cáncer también. Bien. Lancet realmente ha sido innovador en salud global. Y apenas el año pasado ya salió como la revista número uno en salud en cuanto al factor de impacto. Pues no es la única forma de medir el éxito, pero el factor de impacto es importante y sí es el número uno. Pues yo creo que Lancet ha tenido muchas diferentes estrategias bajo el liderazgo del doctor Richard Horton, el editor en jefe, y uno de estos son estas comisiones Lancet, que ya son muchas comisiones, la verdad. Empezaron en 2009, 2010. Uno de los primeros fue de Julio Frank. De hecho, hoy día vamos a escuchar un poco una plática de lo que salió de una de estas comisiones. Pero lo que Lancet busca con las comisiones es muy interesante. Sí, tienes que lograr llevar a cabo investigación y ciencia muy de frontera, pero lo que ellos buscan es que tenga impacto en la política pública. Entonces, no es una publicación de una comisión, es realmente una oportunidad de poder escribir en una revista de ciencia de alto nivel lo que normalmente no podemos escribir, de aventurarte, de soñar de lo que puede ser un futuro muy distinto. Cuando te invitan o propones una comisión Lancet, te piden generar un grupo de expertos a nivel mundial, representativo del tema que uno está buscando estudiar, pero también por género, por raza y a nivel mundial de las diferentes regiones y países de nuestro mundo. Y te dan normalmente entre 3 y 5 años para poder estudiar el tema y buscar y trabajar en áreas donde no se han podido trabajar antes. Entonces, si no estás empujando el sobre, like pushing the envelope, que no se traduce muy bien, no es una comisión Lancet. Todo el proceso de revisión de pares es distinto, se hace por etapas, una parte es en persona, es complicadísimo, pero al final te dejan publicar 25,000 palabras. Cuando una publicación... En un documento, es como el resumen de todo el trabajo que se ha hecho. Resumen y también puedes extenderte.
Pero si un artículo normal que digamos son de 3.500 palabras, eso pues sí te deja un espacio considerable en la revista. Y buscan que uno, por lo menos hoy en las comisiones digamos más recientes, que tienes que fijar lo que ellos llaman the afterlife of the commission. ¿Cómo vamos a lograr jalar esas recomendaciones usando técnicas de ciencia de implementación y lograr cambios en el mundo? Sí. Y hemos visto comisiones súper interesantes, cambio climático, salud global hacia 2030. Han habido comisiones muy interesantes. Y en esta en particular, en donde tú eres la codirectora en Cancer y Health Systems, platícanos en qué momento están de la comisión de vida. ¿Y qué es lo que piensas lograr? Aunque obviamente parte del trabajo es lo que van a hacer ahora. Pero ¿cuál sería tu objetivo al final de la comisión? Estamos en un momento súper importante. Me da muchísimo gusto porque estamos a medio camino, a 18 meses, y estamos aquí en el Tecnológico de Monterrey. Hoy, mañana y pasado mañana, trabajando ya por primera vez en forma presencial, bueno, híbrido, pero es la primera vez que hemos logrado estar juntos por muchas razones, entre ellos la pandemia, pero también, y es algo, si me permite decirlo, y sé que estamos aquí en el TEC, pero lo he estado pensando muchísimo. Y a nivel mundial son muy pocas las instituciones que estarían haciendo lo que está haciendo el Tecnológico, de invertir en un proyecto global, de decidir que les interesa desde México, desde un país en vías de desarrollo, pensar en investigación en diferentes partes del mundo. Y ustedes no solo están buscando tener una silla en la mesa, están sirviendo la mesa en sí, que es algo que ha sido muy difícil en el mundo de salud global y en particular para cáncer. Y todos los fondos, todo el interés cuando uno está hablando del cáncer y están en temas de países de ingresos altos, en cómo extender la vida. No en estos temas que estamos trabajando que tienen que ver con la equidad, de sí empujar la capacidad de sobrevida para todos, lo cual implica subir la vara, pero también buscar que esté mucho más horizontal de lo que es en hoy día. Más, voy a la palabra en inglés, más equitable. Más equitable. Equitativo. Equitativo. El acceso, sí. Equitativo los logros, equitativo también el cómo sobrevivir el proceso también, diría yo. Tenemos cifras tremendas. Sí, digo, yo como tú sabes, es un problema tremendo en México, ¿verdad? Y recientemente, sin entrar en temas de controversia política, hoy en nuestro país ha habido, pues entre COVID y cambios estratégicos y post-COVID, una muy desafortunada falta de atención a problemas importantísimos de salud que tocan desde los mismos problemas de enfermedades infecciosas hasta cardiovascular, y oncología ha sido dramático, ¿verdad? Particularmente en los niños, la ausencia de medicamentos y vaya, y tenemos un país que tiene recursos, México no es de que no tenga recursos. Entonces, a mí particularmente me interesa mucho cómo desde la plataforma del Tecnológico, ahorita que lo decías, podemos contribuir a generar foros para estas discusiones, porque la verdad yo sí siento que parte de nuestra responsabilidad es cómo eventualmente generar estrategias o propuestas o incidencia político-pública que nos permita transformar el sistema de salud. Como sea, yo tengo mis ideas, pero ciertamente donde estamos necesita un cambio importante. Entonces, eso es en parte lo que busca la comisión, buscar propuestas que vayan a mejorar de una forma más equitativa el cuidado de cáncer a nivel global. ¿Y cómo impacta eso, Felicia? Porque hoy los tratamientos oncológicos de primer nivel son maravillosos. Por ejemplo, te comento la inmunoterapia. Yo he visto pacientes con cáncer metastásico diseminado que con inmunoterapia están en remisión completa. Ahora, ¿quién tiene acceso a inmunoterapia? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto la gente en nuestro país tiene la posibilidad de tenerlo? Pues es un tema importante. Entonces decimos, tenemos la posibilidad, existe la ciencia, ¿cómo la hacemos que sea equitativa? Y parte de la ciencia es la ciencia relacionada con los sistemas de salud.
Hemos visto éxitos a nivel mundial muy importantes. La vacuna de HPV, el financiamiento de esta vacuna a nivel mundial, la historia de eso ha sido muy importante, como bajar en el precio de esta vacuna, logrando tener plataformas para los países más pobres, pero plataformas internacionales, como hemos logrado comprar en una forma agregada. Estas son historias de la salud global que están empezando a tocar temas del cáncer y que también son muy importantes. En la historia del cáncer de mama en países de ingresos altos, y que, pues, por supuesto, podemos hablar de cáncer de mama porque empecé a trabajar en cáncer de mama, sí. Y en cáncer porque, pues, como… Sí, quiero que nos platiques, porque es que tú tienes una fundación, ¿verdad? ¿O fuiste muy activa en una fundación? Tenemos una fundación acá que se llama Tómatelo a Pecho, que Julio y yo fundamos, y sí, con un consejo maravilloso, con una persona que hoy día trabaja ya en el tecnológico, que me ayuda a dirigir esta fundación, que es Héctor Arriola. Sí, sí, nos tuvieron esta gran oportunidad en México. Pero en efecto, empecé trabajando en temas de cáncer, porque me diagnosticaron a mí aquí en México, en Cuernavaca, donde tengan ustedes su casa, con cáncer de mama a los 41 años, en primera mamografía de base. Wow. Aquí. Y bueno, había estado trabajando, como señalaste, en temas de política pública, sistemas de salud en México, sobre el seguro popular, pero no había tenido la oportunidad de tener la voz que tiene un paciente con cáncer y con cáncer de mama. Entonces, tuve esta gran oportunidad gracias a lo que recibí en México, y aprendimos, y eso junto con mi marido, con mi pareja, con Julio Frank, aprendimos muchísimo sobre lo que es, desde la perspectiva del paciente y cuidador, vivir un proceso de una enfermedad crónica que te puede matar. Y como tú dices, los que tienen y los que no tienen acceso. Y empezamos a aprender, como dije, mucho. Pero en los últimos años, algo que me ha llamado mucho la atención en cáncer de mama, si tú ves la trayectoria en los últimos 3 o 4 décadas en países de ingresos altos, Canadá, Estados Unidos, Australia, Europa, hay un descenso en la mortalidad, la tasa de mortalidad, de 30-40%. Es increíble, o sea, la curva va así. Las curvas en países como México van subiendo. No. Pero porque, si bien… Tiene que ver con los tratamientos, que en su momento fueron bastante costosos, como el Herceptin. Tiene que ver también con la concientización de la población, con la detección más temprana. O sea, una serie de intervenciones que podemos empezar a empujar, y no todos son costosos. Pero hay mucha ilusión de lo que podemos hacer con el cáncer. Y en la comisión, regresando un poco a la comisión, hemos estado hablando de una idea, yo creo que muy novedosa, que es la economía de la esperanza. Que deberíamos estar planeando no para lo que vemos hoy, pero lo que puede ser el futuro. No planear nuestras inversiones pensando en el precio de la vacuna de hoy, sino en lo que puede ser el precio de esta vacuna en 10 años, si buscamos la forma de reducir el costo. Okay. Como la historia de la vacuna de HPV y cáncer de cérvix. Eso para mí es la economía de la esperanza. Yeah. Y tiene que ver con la esperanza también de los pacientes y las pacientes con cáncer, que algo tenemos que nos da esta voz, esta enfermedad. Entonces, uniendo eso de la esperanza de los pacientes con una visión un poco diferente de lo que es la economía, estamos buscando repensar totalmente lo que es costo-efectividad. A ver, yo creo que este término de economía de la esperanza no lo había visto. Leí un editorial que hiciste recientemente, pero no lo vi, o se me escapó, pero no lo vi reflejado ahí, que tienes en el Lancet, para hablar un poquito del Lancet Commission. Lo mencionamos en el anuncio de la comisión en mayo. Pero no hemos publicado todavía, es muy nuevo. Sí, este concepto yo creo que se me hace fundamental, porque ahorita que tú estás hablando del costo de medicamentos, ciertamente se van disminuyendo en el tiempo, ¿verdad? Sale una cosa nueva y es muy cara y va. Y ahorita estoy pensando, por ejemplo, se me vino a la mente muy rápidamente el costo de la secuenciación del genoma humano, que eventualmente… Sí. Nos va a dar posibilidades diagnósticas y terapéuticas enormes, pero eran, pues no sé, millones o billones, y el tiempo, y hoy, a lo mejor por
$400 puede secuenciar el genoma. Entonces, la diferencia en precio en el tiempo va a ser mucho más accesible. Entonces, esta estrategia de economía del HOPE, déjame hacerte una pregunta, a lo mejor no tiene mucho alcance, pero creo que el cáncer es como un instrumento para tratar de entender y modelar una estrategia de una política pública más equitativa en salud en general. Así es como, exacto, un poquito lo que estoy tratando, exacto, estoy viendo. ¿Dónde es esa intersección de la parte economía y salud pública? Porque, claro, pues obviamente sin tener una estrategia económica, pues no puedes hacer una política pública razonable o no hay forma de entenderla. ¿Cómo esa intersección o toda la gente que hace política pública entiende bien economía? No necesariamente. ¿O al revés? Y el tema de la Comisión Cáncer y Sistemas de Salud, un poco precisamente tiene que ver con eso. Sí estamos trabajando sobre cómo mejorar los sistemas de cáncer, pero también intentando pensar qué podemos aprender del cáncer que puede ser útil y importante para los sistemas de salud nacional y global en general, que es precisamente lo que tú estás señalando. Que la economía de la esperanza, si bien lo pienso, lo empecé a pensar para el cáncer, va más allá. Y tenemos muchas formas, eso no es tan nuevo, de pensar en lo que significa la salud para la economía. Y estos son, ya con lo que recién vimos con la pandemia, pues muy obvio. Un país, claro, que no invierte en la salud y en la salud pública no puede tener el mismo éxito en cuanto a su crecimiento económico o social. Miren, yo he tenido, o sea, yo me entrené después de terminar o antes de terminar mi carrera en Estados Unidos, y al volver a México hace ya 10 años, lo que más me molestaba del sistema de salud de México es la polarización que existe entre el trato, la estrategia, los objetivos de salud en el sector público versus privado, como que vives en dos universos enormes. Y aunque existe en cierta forma en Estados Unidos, no es la diferencia tan dramática. Entonces, ciertamente en México tenemos una polaridad que realmente genera, desde el punto de vista de equidad, un conflicto enorme, ¿verdad? Y hasta dónde es realmente un problema de economía o es un problema más bien de una implementación de una política pública. Y es en cáncer, y es en cardiovascular, y es en las cosas sencillas y en las cosas complejas. Sí, es una política, entonces, yo diría errónea. No sé, siempre estoy de acuerdo contigo, excepto en eso. Creo que en Estados Unidos es también un desastre. Sí, pero no es tan dramática la diferencia. Sí, es no, cierto. Estoy de acuerdo contigo. No, yo lo he vivido, he trabajado en el sector público y privado. Son dos universos. Pero no es tan dramático. No, es, y a fin de cuentas, sí, yo te diría, si las diferencias en México son así de grandes, bueno, en Estados Unidos son así, sí hay. Y la gente lo percibe en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Pero en nuestro país son las diferencias abismales. Estoy insistiendo un poco porque quisiera llevar la plática a compararlo con otro país. Ya. O países. Pensando en Canadá, por ejemplo, claro, donde las diferencias son más así. Sí, sí, lo sé, sí, sí. Para mí, la tragedia en Estados Unidos es que no deberíamos ser así, debería ser así. Sí. Y realmente en muchos casos es un tema de discriminación y de raza, ¿right? Que es lo que duele a tantísimo. Fin de cuentas, sí, tienes razón, a fin de cuentas, si ves en los extremos, eso es lo que es, claro. Pero lo que sabemos de los sistemas de salud que han pensado en invertir en la salud, en el sentido más amplio, la salud de su población, en la salud de su economía, es distinto. A lo mejor no tienen tantos altos en cuanto a la inversión en la tecnología, pero definitivamente tampoco tienes tantos bajos. Tantos bajos. Y entonces me gustaría pensar en un México que se compara con estos países que han hecho algo muy clave, que es pensar en un sistema universal de salud. Claro. Donde la economía sigue a la salud y a las personas. Y Estados Unidos no es el ejemplo. Sí, no, estoy de acuerdo. No, estoy, bueno, y es el gran discusión americana, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, interesantemente, recién terminó
la reunión norteamericana en México con el presidente Biden, el presidente Trudeau y el presidente mexicano, López Obrador, y yo pienso y reflexiono, digo, en algún momento estas cumbres tienen que tener una temática de salud, que yo creo que nunca ha existido de una forma importante, ¿verdad? El COVID a lo mejor hizo que los países hablaran un poco de salud, pero en Norteamérica, en Estados Unidos, México y Canadá, se me haría algo como extraordinario que pudiera ocurrir una conversación de cómo tener aprendizajes de estos sistemas de salud. Sí, y además, hay algo que siempre me ha llamado. Canadá me gusta mucho, by the way. O sea, la verdad sí creo que tiene un sistema extraordinario. Tiene cosas, no todo es bueno. No, pero sí. Y tampoco esté invirtiendo tanto en la tecnología, la ciencia, la investigación, como está haciendo Estados Unidos. Entonces, aprovecha mucho en este sentido. Pero algo, hablando de que hay esta cumbre de hoy, algo que siempre me ha llamado la atención es que todos los migrantes no documentados en particular van a Estados Unidos con su salud, jóvenes, trabajan durante toda esta etapa de la vida, invierten en Estados Unidos sus años saludables y regresan a México cuando ya son más grandes y cuando necesitan apoyo para la salud. Pero normalmente, ¿qué pasa? Tú en tu país, pues haces a través de tu trabajo una inversión cuando puedes, que ayuda, o sea, hay este intercambio entre generaciones, entre jóvenes y no tan jóvenes. Claro. Pero ¿qué está pasando aquí? Lo que estamos haciendo es regalando a Estados Unidos estos tiempos de salud y de inversión y cobrando a México los años de vida no tan saludable. Ya, sí, mira, no lo había pensado. Bueno, ese es otro tema para otra hora completa. Totalmente. Migración, salud, economía y política pública es otro gran tema. Feliz, estamos llegando ya hacia el final. Platicamos, yo creo que de una serie de temas muy importantes. Yo creo que, así como comentario final, te diría, ¿qué es lo que esperas de la comisión durante el evento en México? Bueno, estamos a medio camino. O sea, 18 meses de trabajo. Tenemos 5 muy interesantes grupos de investigación trabajando y mañana vamos a escuchar cómo van, cuáles han sido sus logros y vamos a buscar unir los trabajos de estos. Uno de estos es sobre economía de la esperanza y cáncer, en lo que debería ser el hilo o el cuento que tenemos que contar en lo que es el reporte de la Comisión Lancet. Eso por un lado. Por otro, creo que deberíamos ya a partir del jueves, del segundo día, estar pensando en el afterlife. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros socios ONGs a nivel internacional, como the Union, the International Union for Cancer Control, UICC, por ejemplo? Pero a nivel país, por ejemplo, ¿cómo podemos seguir trabajando con ONGs, con grupos de abogacía, con grupos de investigación para que las recomendaciones logran caerse en manos de gente que puede empujarlos para adelante? A veces pensamos en tener comisiones nacionales después de tener las comisiones internacionales y pueden hacer uso de la plataforma de Lancet también. Entonces, ojalá pudiéramos a partir del jueves pensar en una Comisión Nacional Mexicana de Cáncer y Sistemas de Salud. Pues definitivamente. Yo creo que pues la verdad, parte de por qué nosotros en el tecnológico queremos ser parte de esto, apoyar a que se realice aquí la comisión, porque sí creemos que tenemos una responsabilidad. Fíjate, el tecnológico somos una, probablemente, de las pocas instituciones en el país en donde tenemos escuela de medicina, tenemos hospitales, participamos como proveedores de salud en la formación y ahora estamos haciendo una gran inversión en investigación. Entonces, creemos que tenemos una responsabilidad para empujar esta y otras agendas en el tema de salud. Pues muchas gracias, Feliz, en nombre mío personal de la comunidad del Tecnológico de Monterrey y a toda la audiencia, muchas gracias por la participación, por haber estado con nosotros, a los medios de comunicación que estuvieron presentes y los invitamos a estar pendientes de los nuevos programas que tenemos para ustedes en Voces de la Salud. Muy buenas noches.